Muy buenas noches, amigos míos. En el recuento de las cosas, el recuento de los daños, el recuento de la historia que grabó el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en Washington, en Estados Unidos, frente al presidente Donald Trump. Quiero mostrarles a nuestra buena ciudadana mexicana, estadounidense. No sé, Eli, este perfil de usuario, Eli, mostró unas imágenes exclusivas de su vivencia en apoyo a el presidente López Obrador en Washington, junto con una comitiva de gente, junto con un grupo de amigos que estaban apoyando al presidente con banderas y con muchas frases de apoyo para el presidente. Nos trae estas imágenes en donde se muestra que muchos mexicanos en el exterior, muchos mexicanos en Estados Unidos, en el extranjero, abrieron los ojos de una manera en la que muchos mexicanos aquí en el país no lo han hecho. ¿Por qué? Por los medios de comunicación que se los tapan, por los medios de comunicación que día a día informan de una manera equivocada a la gente para poderla atemorizar y poderle dar datos completamente erróneos, atemorizantes y equivocados. Ella, como muchos mexicanos, mostraron su molestia para con estos medios de comunicación. Recuerdan a Irving, que en una conferencia de prensa le dijo al presidente López Obrador muchas preguntas de una manera altanera, de una manera altisonante, de una manera falta de respeto, y también con todos los comentarios y noticias que da él como reportero de un medio de comunicación, de televisión, que muestra mensajes equivocados hacia el presidente López Obrador y hacia el gobierno, metiendo de alguna manera esta llamada cizaña y estos llamados comentarios tendenciosos para poder desprestigiar al presidente y a su gobierno. Aquí los mexicanos le expresan desde Estados Unidos lo que muchos mexicanos aquí ni siquiera alcanzan a ver. Ya abrieron los ojos en Estados Unidos. Y bastante, bastante, bastante. Vamos a ver este video que nos comparte Eli desde Twitter. Dan vergüenza. Les quitaron el bozal y ahora se quieren ni se paran. Mentira. ¿Dónde recibieron su clase de...? Son mentirosos. Son mentiras. Es un honor estar con ustedes. Aquí vamos a tener otro video de cómo se refieren a estos medios de comunicación que están ahí y precisamente empiezan a malinformar a la gente. El señor Irving empezaba a defenderse diciendo: nosotros no fuimos los que estamos comunicando eso, pero estos mexicanos allá en Estados Unidos le comentan: nosotros te vimos en ese noticiero diciendo esa falsedad, no es cierto, no somos los que dices que somos. ¡Hombre! Pero el presidente, este come mentiras y defiende mentiras. Ahí le dicen que al presidente se le respeta. No sé, alguien es un ladrador, que es un... En serio, hombre. Pero el presidente, este come mentiras y defiende mentiras. Ustedes están yendo aquí a protestar sin una sola ciudad, ¿eh? Ya está. Ay, las tenemos. Cada quien está con su libertad. ¿Por qué estás tú? Ya vimos que dijeron mentiras, que vinieron muchos de Frena y éramos nosotros. Es correcto. ¡Qué ridículo! Siete personas de Frena. Y tengo el video. ¿Por qué?
7 personas. Ajá, ¿y te consta que como nosotros? ¿Te consta? Nosotros no hemos hablado ni de las protestas. ¿Sabes qué ánimo? Nada más. La mujer está pues eso está mal, porque tienen que ver cuánta gente apoya al presidente también. No he visto, espero que mañana se pueda ver y creen documento cuánta gente hubo aquí. Y si eso se ve mañana, ustedes no tienen nuestro respeto. Es importante saber cuánta gente apoya al presidente. Ha hecho el esfuerzo de venir hasta Washington, de todos los rincones de la Unión Americana. Eso es importante también. No quiere decir que nada más es estar en la Casa Blanca. También estar aquí afuera, la gente, el pueblo, los que te pagan. Gracias a la gente del pueblo, recibes tu dinero más aparte del extra que te dan. O sea, nosotros no cobramos, las televisoras han hecho dinero con el pueblo. ¿Cómo vas a decir que no te pagamos nosotros? Por favor. Que tenga bonito día y tomen el chayote. Adiós a los chayoteros. Adiós. En un momento incómodo para las personas del periodismo profesional, porque pues no sé si no es que no se han ganado el respeto del pueblo. Empezaron a decir mentiras que hay protestas y hoy nos enojamos. Claro, sí, porque no ha habido tales protestas como tal, ha habido unas cuantas personas, pero dijeron que no estaban en contra, que nomás venían a manifestar unas acciones que no estaban a favor. Exacto. Señorita, ¿usted qué me dice? Yo soy de... Estos mexicanos hicieron lo que muchos mexicanos todavía no alcanzan a ver, y es gracias a la prensa, a la televisión, a la radio, que siempre informa de una manera engañosa para que los mexicanos no sepan más que lo que los medios de comunicación les quieren decir. Y esta ciudadana, Eli, compatriota mexicana, apoyadora también del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con todos nosotros, estuvo informando todo el día desde temprano, acompañando y apoyando a esta presentación del presidente Andrés Manuel López Obrador en Washington. Hace 10 horas puso este tweet, ¿cómo no te voy a querer? Es una canción también, hace 10 horas también. Trataron de romper nuestra manifestación en apoyo a AMLO, pero oh sorpresa, dice. Vamos a escuchar esto. Y dice, no somos bots tampoco. Vamos a escucharla. Frente a nuestro presidente y llegaron los golpes. A querer a romper nuestra manifestación en apoyo a AMLO. Entonces los estamos sacando fuera de nuestra área. Lo estamos sacando fuera de nuestra área. Si ven acá, los estamos empujando para afuera. Tres nada más, tres.
¡Bendigos! 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 No sé, son golpeadores. ¡Bendigos! Son tres personas. Son solamente tres personas contaditas que han querido romper nuestra manifestación en apoyo al presidente AMLO, pero los empujamos, los hemos empujado fuera de la de nuestra área, y así vamos a empujar a cualquiera que se oponga a esta transformación, a esta cuarta transformación. Así estamos, mi gente. Y bueno, ahí fue ese tweet. Realmente, cuando los opositores del presidente se juntan o llegan a estar juntos a los las personas que apoyamos al presidente López Obrador, no tienen ningún tipo de comparación realmente. Dice, ¿alguna duda de que amamos y respetamos a López Obrador? La mejor de las bienvenidas para su excelencia. AMLO, bienvenido a Washington. AMLO, Washington te espera. Red AMLO, Hans, Vicente Serrano y AMLO, su excelencia. Ven allá a Vicente Serrano, a Hans, a muchos ven a Chapucero y a muchos otros youtubers que informan. De una manera y informan a los mexicanos allá de cómo están las circunstancias. Muchos mexicanos allá realmente no ven los medios de comunicación de radio y televisión, Televisa, TV Azteca, no los ven realmente, no tienen comparación, no tienen competencia, no tienen algún tipo de comparación realmente los opositores del presidente con los que apoyamos al presidente López Obrador. Así es que hoy, con varias manifestaciones de Frena, se ha visto que eran muy poquitos realmente, y pues no se comparaba ni siquiera a las personas migrantes que apoyaban al presidente allí en Estados Unidos. Los de esta llamada organización Frena, pues no llegaron a ningún tipo de número mayor o apoyo o desapoyo, mayor desacreditación mayor al presidente López Obrador. Vamos a escuchar este video también. Estamos ya aquí en la embajada gritando AMLO, no está solo. ¿Por qué? Porque no está solo. Habemos muchos contigo, AMLO. Por allá y por acá y por acuallá. Estamos apoyando con mariachi, con música, con tambores, todo. Y bueno, esta ciudadana compatriota Eli nos ha informado, ha compartido pues públicamente su información y sus videos aquí en Twitter, y pues es la forma en la que podemos ver todas estas fotos y varias imágenes de las que pudimos
obtener información para poderles comunicar aquí en su canal Mickey Noticias de YouTube y en el en vivo que tuvimos más de 6 horas transmitiendo hoy 8 de julio de 2020 en Facebook, arroba Mickey Noticias también. Toda esta información la estuvo compartiendo. Aquí precisamente comenta que apoyando al presidente y ellos comiendo aire, algo así. Por aquí hay un tweet, un mensaje. Pero bueno, lo importante es que aquí está. AMLO cenando en Casa Blanca y nosotros comiendo aire atrás de la Casa Blanca. Realmente, pues sí, es lo que vivimos en cada manifestación, que vamos a apoyar aquí al presidente y que vamos también a desmentir a todos estos medios de comunicación. Mexicanos que puedan ver este video, abran los ojos y dejen de estarse informando por medios de comunicación como radio, televisión, Televisa, TV Azteca, Imagen y demás medios que no informan, solamente infunden. Infunden, desinforman, infunden miedo e infunden dudas. Les mando un fuerte abrazo y gracias, gracias Eli. Gracias Eli, no la conocemos realmente. A ver si me puede conceder alguna entrevista, ya le mandé un mensaje. Si me puedes ver en este video, por favor, contáctame. Ya te mandé un mensaje aquí en Twitter para ver si podemos enlazarnos y poder compartir muchas, muchas vivencias y experiencias que hemos vivido en esta lucha y en este camino en apoyo a la transformación de México, la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador. Muchas gracias por verme. Desengáñense, así como los mexicanos en el extranjero no están cayendo en las trampas de estos medios tradicionales de comunicación. Infórmense bien, busquen la información en redes sociales, las benditas redes sociales, y van a encontrar muchas verdades. Van a destapar los ojos también, van a destaparse los ojos y van a poderse enterar de cosas que malinforman. Malinforman estos medios, ya lo hemos mostrado en varios videos aquí en su canal Mickey Noticias de YouTube. Gracias por verme, seguimos informando Mickey Noticias para ti.